Saludos cazadores, hola y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Estamos aquí a On Fire. Y bueno, lo primero que voy a hacer, me he venido aquí un momentito a la casucha. Y lo que voy a hacer es en este caso cambiarme un poquito el arma. Veis que llevo en este caso que es una espada larga. Y voy a elegir en este caso la opción de ir con espadas dobles. Creo que puede ser algo interesante, así que vamos a seleccionarlas. Y así pues bueno, cambiamos un poquito, ¿no?, aquí el tema de nuestro PJ. Y vamos a probar otra de las armas, que es una arma que me parece bastante, bastante interesante. Vamos a ir por aquí, vamos a ir a la aldea de nuevo. Y lo que digo, tenemos todavía que hacer misiones clave para progresar en la aldea. Así que, qué mejor manera en este caso, ¿no? Aquí vemos que parece que hay algo importante, así que vamos un momento a ver qué quiere nuestro amigo el cartero. ¡Hola, Senri! Te estaba espurrando, tengo información vital, no crucial, pero importantísima, vale. Para montar una partida de caza. Vale, no podemos ahora abandonar a Kamura, ¿no? Vale. Vale. Vale, entonces aquí podemos conectarnos, ¿no? Online. Vale. Vale, tenemos que ser miembros de Nintendo Switch Online, eso está claro, así que sí. Y bueno, aquí está un poco explicado todo, ¿no? Vale. Vale, esto es el tema del online, así que sí, salimos del tutorial. Aquí está la Nintendo Shop, todo el tema y demás. Pero de momento hoy no vamos a ver este tema, sino que vamos a ir por aquí para seguir completando misiones. Así que vamos aquí con, ya sabéis, submisiones. Y no las tenemos ahora, aún quedan cositas, así que vamos a misiones de la aldea. Como ya sabéis, nos encontramos con las de una estrella. Y bueno, aquí en este caso lo que voy a hacer es, estas son las que tenemos que completar. Vamos en este caso con farolillos regordetes. Hay que entregar 8 farolillos voladores. Tenemos tiempo de sobra, hay monstruos. Así que vamos a ver qué ocurre con esta nueva misión. Que lo que digo, no va a ser complicada para nada. Es una misión facilita de una estrellita. Así que vamos a por todas, a la aventura. De nuevo, iniciamos un nuevo vídeo de Monster Hunter Rise. Estamos aquí en KTS. Y como ya sabéis, esto es vivir la aventura de estas primeras misiones. Tened en cuenta que no van a ser para nada un reto. Es una manera de hacernos con los controles. Podéis aprovechar ahora para ver qué armas se adaptan más a vuestro juego. Y bueno, vamos a ver en el mapa qué nos sale marcado, ¿no? Vale, parece que hay varios puntos. Vale. Vale. Tutoriales a full. Según esto, aquí hay farolillos, ¿eh? A ver, vale. ¿Por qué no me dejara apuntar con el... A ver, ahí. No me deja. Vale, claro, tengo las cargas, ¿no? Vale, pues vamos a, por ejemplo, aquí. Vale. Y aquí me vengo al otro lado. Claro, pero a mí lo que me interesa realmente es... Ahí está. Vale. Es que, claro, tengo que mirar a ver a qué lado puedo saltar. Vale, a ver, lo de correr por las paredes está guay. O sea, mola bastante. Pero claro, supongo que aquí lo que hay que hacer es buscar los farolillos estos voladores, ¿no? Vale, vamos a ir por aquí. Vamos a ver. Vamos a la parte fácil, ¿eh? Nos dejamos caer. Y voy a montar un momentito en el perrete, en el canine. Me gusta mucho, lo del canine. Tengo que decir que es una cosa que me ha sorprendido bastante y me ha parecido guapísimo. Vale, para aquí vamos a la melífera y luego lo que digo, tenemos que buscar los farolillos, ¿no? Ahí está, recuperación de salud, estamos a tope. Aquí parece que tenemos el objetivo, ¿no? Ahí está. Vale. Farolillo fatuo, perfecto. Vale. Tenemos todavía que coger, tenemos uno de 8, así que lo que mejor se me ocurre es subirme a Kiba y lo que digo, vamos a explorar el resto de zonas del mapa que aún no hemos visto. Obviamente puede que aparezcan enemigos en el transcurso de la misión, así que no podría ser nada más fácil que acabar con ellos.
Pero hay que buscar los farolillos. Aquí tenemos, ya sabéis, para ir mejorando el PJ. Así que vamos allá, epa. Vale, aquí hay un Jagras. Vamos a bajar. Vamos allá. Me gusta esta arma. Creo que se está como ocultando con el otro, ¿no? Mola, mola, va. Vale, ahí hay otro. Fuera. Vale, guardamos las armas y ya sabéis. Hay que pillar bien a los Jagras. Piel de Jagras, por aquí tenemos más. Y además aquí tenemos junto a Misto, ¿no? Las buenas setas. Así que vamos a coger una buena seta azul. Vale, todavía nos falta una seta, importante. Por aquí tenemos otro Jagras, así que vamos a aprovechar. Y ahora pues seguimos un poco explorando. Ya sabéis que lo importante es los farolillos, tenemos que coger varios. Así que lo que os recomiendo es aprovechar esta misión, ¿no? Para explorar más allá de las áreas que hemos visto de esta primera zona. Y ahí está, ¿no? Tenemos restos, vamos a venir por aquí. ¡Epa! Y a ver un poquito qué cositas nos encontramos por aquí. Así vamos abriendo también el mapa, que puede ser interesante, ¿no? Para ver un poquito qué hay en cada zona. Voy a explorar un poco toda esta zona. ¡Jo! ¿Esto qué es? Bombardi. Una especie de mapache ahí grandote, está guay. Tiene carne cruda, ¿no? Vale. Obviamente por ahí arriba se puede subir, pero lo que digo, yo voy a explorar un poquito más toda esta área. Hay que buscar farolillos, hay que buscar cosillas, así que vamos allá. Vamos a sprintar un poquito. Aquí tenemos un... escarabajo de esto, es un escaratrueno, muy bien. Curibaya. Vamos a ver qué hay por aquí, ¿no? Mira, aquí arriba hay. Perfecto. Me mola mucho, ¿eh? El rollo de lo que se pueda escalar y tal, es algo que ayuda bastante. Vale. No, pero si lo que quiero es sacar arma. ¡No huyas! Vale. Aquí hay... vale. Material de Kelby. Joder, me pica, la bizporra. A coger. Pillamos el material de Kelby. Vale. Aquí tenemos cositas, así que vamos a ver. Vale, aquí hay para coger... vale, esto es lo que me interesa, farolillos. Vale. Tenemos 3 de 8. Bien. Todavía faltan, ¿eh? Vamos a seguir investigando por aquí, a ver si encontramos alguno más. Pero de momento ya vamos aquí progresando. Lo que digo, este tipo de quests, pues, pueden durar más o menos, pero lo bueno es que podemos seguir aprovechando en este caso, lo que digo, para explorar todo esto, que no es pequeño. Mira, aquí hay una zona con varios, perfecto. Mira. Vamos a poder venir por aquí, cogemos esto... está.
Lo bueno es que no lo he cogido, porque he puesto la... Es que claro, con esta arma realmente, a ver. Vamos a ver, vamos a tirar aquí, aquí arriba y subimos. Y subimos, a ver si me... No me da, no me da, no me da, no me da. No puedo subir por aquí escalando, ¿no? A ver. No. Si no hay enredaderas, no podemos escalar. Tiene todo el sentido del mundo, pero bueno, vamos allá. Vale, esto sí que podemos. Vaya, vaya ardiente. Vamos a ver, por aquí hay más farolillos de estos. Vamos a venir y vamos a cogerlo. Y aquí tenemos, ojo, un caracolor. Cóctor. Vale, a ver cómo subo yo ahí arriba, sin dar la vuelta. Creo que va a ser complicado. ¿No? A ver, por aquí hay más, pero es lo que decimos. Están en puntos más elevados. Vamos a venir para abajo a ver si encontramos algo. Vamos a seguir, por lo menos vamos explorando lo que es el mapa. Y así vamos revelando, ¿no?, poco a poco toda la zona. Al final lo que digo, es lo que más nos interesa en este caso, es encontrar aquí los farolillos y saber un poquito por qué zonas aparecen. Lo bueno, en la zona inicial creo que van a... ¿Eh? Tipo de fauna local que transportará en una dirección determinada. Ah, vale. Por aquí. Aquí hay farolillo, ¿vale? Importante. Vale. Joder, aquí hay un monstruo nuevo, ¿no? Ahí va, que me he quitado aquí. Vale. Ahí está. Un gargua. Vamos a ir por aquí, aquí lo que digo, tenemos más plantitas, tenemos también fósiles. Vamos a mirar qué encontramos. Me mola esto de recolección, está bastante, bastante top. Vale. Por aquí parece que podemos subir hacia aquí, así que aquí deberíamos de tener otra de estas, ¿no? Aquí está. Vale, nos faltan dos. A ver, aquí subimos, ¿no? ¡Epa! No, no subimos. Pero por aquí sí. Vamos a ver. Es que, claro, el tema es que esto es un poco como que apuntas y cuesta un poco a veces manejarlo, como podéis ver. Tengo que acostumbrarme. Pero la verdad que está bastante bien el control, ¿eh? O sea, la verdad que es una cosa que me ha sorprendido muchísimo. Aquí lo que digo, la clave supongo que será engancharnos aquí arriba. Obviamente, lo que digo. Ahí, hacemos el... Ahí está, muy bien. Nada, es lo que digo. Tengo que aprender a controlar muy bien esto, porque es lo que más me está costando ahora mismo. De entender un poco quizás lo de... Claro, de un control... Tengo que mirar los controles bien, os lo digo en serio. Hay cositas que me marean bastante. Y lo de la... esto que es parecido a la slinga, se me hace raro, lo que digo, el cómo reacciona el personaje a lo que yo pienso que va a reaccionar. Pero bueno. Vamos a ir por aquí y vamos a explorar este riachuelo. Lo que digo, el plan es aprovechar esta quest para explorar más allá. Vale. Vamos a recuperar salud. Y aquí pues tenemos un nuevo bicho de estos. Ya lo hemos reventado antes, pero vamos a por otro. Como ya sabéis, estamos aprovechando para ir haciendo quest, así que vamos dos por uno. Y bueno, por aquí no veo ninguno más. Faltaría mirar por aquí. A ver si hay algo. La verdad que me está molando esta parte, ¿eh? El tema de investigar aquí toda la zona está divertidísimo. Y bueno, vamos a ir por aquí. Y vamos a ver si en esta zona de por aquí del principio pues tenemos algo. Cordóptero, ahí está. Perfecto. Vale, seguimos buscando farolillos, ¿eh? Importante, chicos. Importante dato. Vamos a afilar el arma. Ahí está.
Y por aquí algo me dice que... ojo, ¿esto qué es? ¡Oh! Una Loki Serpe. Ahí va. Al agua, patos. Yo, y aquí metería algo, pero... that's me. No el juego. Vale. Vamos allá. Pescaditos. Perfecto. Ahí está. Vale. Vamos a guardar. Y aquí tenemos una nueva especie, ¿no? Que, bueno, este por lo que veo no... ahí está, cachao. Entonces, en el wall volaban que flipas. Vale. Vamos un momentito por aquí. Y vamos a ver si por aquí hay algo. Espera, voy a quitarme ahora esto porque... a ver. Vale, tenemos la piel de gachao. Lo que digo, aquí poco a poco hay que conseguir cositas. Obviamente con el primer objetivo de poco a poco ir haciendo que podamos conseguir nuestras misiones. Tanto las secundarias como las principales. Lo que digo, ahora tenemos varias zonas marcadas. Así que creo que lo más fácil es ir a la zona del inicio. Vamos un poquito a recuperar aquí la estamina, que cada vez está peor. Y así pues vamos a poder coger, a ver si hay suerte y me salen ya las dos y ya terminamos. Lo que digo, tenemos especies aquí vencidas, hemos conseguido setas, hemos conseguido cositas. Y un poco el tema de la recolección, ¿no? Que al final es una parte importante, ¿no? En estos Monster Hunters. Y yo qué sé, es lo que vamos a hacer muchas misiones. Obviamente luego de esto ya iremos avanzando en la historia, iremos viendo cositas. Y supongo que poco a poco iremos desbloqueando, lo que digo, nuevos enemigos y demás que nos permitirán pues ir avanzando en una aventura bastante, bastante guay. Vamos a ver qué hay por aquí, a ver si hay suerte y cogemos dos. Ahí está, perfecto, pues ya lo tenemos. Misión completada. Ha estado guay, aquí con Kiba y Misto dándolo todo. Madre mía. Muy, muy top. Ha sido fácil, he aprovechado para explorar lo que es este mapa. Y aquí una de las cosas que me habéis comentado era eso, ¿no? El tema de os enseñar un poquito el mapa. La verdad que va bastante bien. A ver, vamos a coger todo, literal. Ahí estamos. Vale, aquí está el nivel de Kiba y demás. Perfecto, nos han dado Fénix, no hay desmayos, todo va bien, todo va perfecto. Y con esto tendremos una nueva misión completada del Monster Hunter Rise, pero supongo que ahora se nos actualizará la aventura, así que atentos. Y bueno, al volver a la aldea lo primero que vemos es que parece que Fugen nos cuenta que Yomogi nos está buscando. Como ya sabéis, hemos completado las dos misiones de una estrella, por tanto... ahora ya tendríamos, ¿no?, para continuar con la historia. Aquí nos ha explicado, en este caso, que ya sabéis que tenemos la progresión de la aldea. Yomogi la chef parece que es nuestro siguiente objetivo. Y bueno, lo primero que voy a hacer en este caso, no voy a hablar con ella todavía, sino que vamos aquí a hablar con nuestro amigo Hamon el herrero. Vale. Vale, aquí nos permiten mejorar. El tema de las esferas de armadura es importante y nos dará unas pocas. Genial, ahí está. Vale, nos ha dado esferas de armadura. Algo que también conoceremos mucho, vale. Muy bien. A ver, aquí está lo de Kinsecto también, ¿no? Vale. Vale, saltamos los tutoriales. Forjar, mejorar armadura. Forjar armadura. Vale, aquí tenemos el set de cuero. Vale, como podéis ver, aquí nos pide las cosas que tenemos que conseguir. Piel de bulfango, piel cálida. Tenemos que tener, por ejemplo, aquí cositas. A ver, supongo que aquí tenemos un poco, ¿no?, el tema de la comparación. Realmente este, lo bueno que tiene el set de Kamura es que es resistente al fuego. En este caso aquí, pues nos encontramos, ¿no?, que tampoco es un set muy bueno. Por tanto, de momento, lo mejor sería que reforjáramos o mejoráramos la armadura. Así que vamos a venir aquí. Vale, esto es bueno, así que perfecto. Y bueno, por ejemplo, aquí no sale para mejorarla. Por ejemplo, vamos a mejorar el pectoral. Vale, aquí lo vemos, tenemos esas esferas de armadura. Y literalmente, si por ejemplo nosotros ahora venimos aquí y sumamos esferas de armadura, subiríamos, como podéis ver, la defensa a 3. Y tan solo nos costaría, en este caso, 40 fenix. Así que vamos a mejorar la defensa. Vamos a hacer lo mismo con, en este caso, los guantes, ¿vale? Que nos subirían la defensa a 3 también. Lo que digo, como veis ahora mismo, el nivel máximo de mejora de esto sería nivel 5. Y bueno, vamos a seguir aquí mejorando, ¿no?, con todo esto. Ahí estamos. Muy bien, defensa 3. Y vamos también a mejorar esto aquí. Con esto habríamos gastado las esferas de armadura, pero por lo menos tendríamos una armadura un poco más preparada para lo próximo que pueda venir. Ya lo habéis visto, hemos hecho un poquito más aquí en Monster Hunter Rise, así que la cosa poco a poco va a ir avanzando. En el próximo vídeo veremos una nueva misión, así que yo no me lo perdería, y si os ha gustado y queréis echaros unos vicios, simplemente decídmelo, dejádmelo en comentarios, porque esto es Monster Hunter Rise.
heathens take your soul. Wait for them to ask you.